Boreas, forgive me. And steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Bueno, gente, vamos a coger clase. Me voy a bajar un poquito la voz. Aquí, vale, vamos a tener. Tenemos. Bueno, voy a primero vamos a ver. Porque tenemos el condenado, que sería el nivel 0. Tenemos el acólito pírico, que sería un mago. Que creo que va a ser bastante bueno porque tiene buena distancia. Vale, tendría bastante interés. Y infierno. Me parece bastante interesante. Y luego otro de los chetados sería el predicador. Vale, que este se cura y tal. Vale, estas dos clases serían las dos chetadas. El mago de fuego y el mago de... ¿Qué clase de magia es esta? El resplandor, ¿no? Vale, luego tenemos el acechador exiliado. Vale, que este va a dagas. Sería a agilidad. Tenemos el pluma negra, que esta clase es muy interesante porque parece que es una de las más equilibradas, ¿no? Parece que sí, podremos ir a fuerza si queremos. Vamos a agilidad. Tenemos escudo, tenemos arco y un estilo muy Bloodborne. Por lo que me gusta bastante esta clase. Tenemos ahora este hombre que va a agilidad. Este hombre que va a fuerza. Este hombre que va a fuerza parece que está bastante chetado. Lo que no nos pone el objeto que tenemos, tío. Vale, este nomás tiene el hacha y una espada. Vale, y el objeto, pues no sabemos el objeto que es lo que es. Vale, ese también va a fuerza, ¿no? Y entereza, vale. Lo que tiene mucha... La entereza supongo que será la estamina, ¿no? Supongo que será la estamina. Vale, en principio la clase más equilibrada es el pluma negra. Y la más chetada me parece que son los dos magos, ¿no? Este que va a... Que es de fuego. Y este... Vale, me parece que está los dos muy chetados. Yo me voy a coger este para ir a destreza. Con suerte de pillar una katana. Vamos a cogernos este. A ver. Vamos a dejar así mismo, ¿no? Color de piel me da igual. Vale, tatuajes. Vamos a ponernos ahí uno bonito en la frente. A ver si veo alguno que me guste, tío. A ver, y que se vea. Bueno, este mismo. En la nariz también me puedo poner. Vale, vamos así. En la mejilla. Bueno, ahí no sé qué hay. De ahí tampoco. Vale, vamos así. Vale, siguiente. El cuerpo es de chica, ¿no? Me parece. A ver cómo lo cambio, tío.
Tipo de cuerpo. Ahora. A ver, musculoso, pero no demasiado tampoco, ¿no? Ah, sí. Vale, así. Revisar. Vale, sin cambiar nombre. Vale. Tengo que bajar un poquito la música. Law, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aurea's wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Vale. Moverte. Vale, vamos a ver. Ajustes. Sonido. Voy a bajar un poquito la música. Vale. A ver, parece que se mueve bien, ¿no? No demasiado. Ah, no se coge solo las almas. No puedo correr. Vale, para fijar, como siempre. Uy. El L para correr. No puedo correr con el círculo. Buf, eso no me gusta mucho. No sé si podré cambiarlo. A ver. Finta y voltereta. Vale, con el círculo. Vale, con una vez es un dash. Y dos veces para rodar. Gracias.
Vale, parece que de FPS no va muy bien. Abrir el inventario. Vale. De FPS parece que no va muy bien. Esta es la versión de PlayStation 5. Combate a distancia. Vale, a ver. Esto es un poco raro, ¿no? Tenemos que pulsar hacia arriba para cambiar el combate a larga distancia. A ver, pero... Ah, para cambiar entre la lámpara. Vale. Sí, ahora sí entiendo. Vale. Esto puede... Hay que acostumbrarse a eso. A ver. No hay otro camino, ¿no? Por aquí. Vale, tenemos esta puerta que está cerrada, ¿no? Vale. Se pasará por aquí. Efectivamente. Combinaciones de ataque pulsando triángulo. Ah, vale, esto es para ir a dos manos o a una mano. ¿Ya me has jodido tú la vida? Los FPS van regular. A ver, curación. Vale, con cuadrado. ¿Qué es esto? Hendimiento de umbral. Vale, para pasar al otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque me hace falta para pasar, supongo. Vale, porque si no me caigo. Examinación de obstáculos. Hay que hacer así, ¿no? Vale. Examinación de enemigos. Vale, para abajo, levantarla y con el R2. Que sería así, ¿no? Vale. Esto con golpe crítico, ya no. Vale, como una puerta espectral, drenaje. Cuando examine el arma de un enemigo se consumirá una carga de examinación. Vale, tenemos limitado las veces que lo podemos hacer. Para recuperar cargas, selecciona tu lámpara. Vale, con el R1 para cargarlo. Y también recibimos salud. Vale. Pero eso donde se me indica, ah, vale, tengo una carga. Entonces aquí con el R1 pero no se me ha rellenado el círculo. Ahora hay que coger varios. Vale. Pasamos por aquí. Vale, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Que podemos recuperar vida. Vale, que tenemos un enemigo aquí.
esto es otro, ¿no? O vida me recarga poquito, ¿eh? Claro, porque la tengo al máximo, ¿no? Supuestamente. Vale. A ver qué es esto. Ah, un objeto. Pináculo sagrado. ¿Qué es el pináculo sagrado? Calavera, vale, tengo un montón de cosas. Sale de veneno, calavera de vigor. Deposita vigor, concede 20 de vigor. Ah, ¿esto que me da vida? ¿O almas? Entiendo que vida, ¿no? De vigor. Vale, cúmulo de piedras de maná pequeño. Ah, también tengo para recuperar maná. Vale, esto supongo que me regenera vida, ¿no? Entiendo. ¿Esto qué? ¿Un arco? Parece, ¿no? Vale, tenemos para lanzar piedras. Mi armadura. La linterna. ¿Esto qué es? Una reliquia que sirve para mejorar el Sanguinatrix. Vale, supongo que eso será... Lo tendré que hacer en una hoguera o... Bueno, ahora veremos. Imagino que continúo por aquí. Vale, el ataque cuando no está fijado el enemigo no apunta bien. Es un poco raro, pero no apunta bien. A ver, con esto recupero vida. Ah, pues está bien eso, ¿no? No apunta bien. Es muy raro esto, ¿no? Parece que va con la cámara. Si tengo la cámara girada... Sí. No sé, es muy raro. Vale, espanto. Vale, no sé si lo estoy haciendo bien, pero he intentado mover manualmente para cambiar de enemigo y no me ha dejado. No sé si es que no lo estoy haciendo bien o no se puede hacer. Vale, ¿y qué hay? Vale, esto no lo puedo romper, ¿no? Vale, ahora. Ah, y la puerta por la que no podía pasar tenía un sello. Vale, el ojo, lo que se veía es un sello. Vale, entonces ahora podremos pasar por aquí. Volver al otro mundo. Vale, pero aquí podemos descansar o no. No podemos descansar. Vale, y si voy para atrás, ¿qué hay? Vale, no hay camino. Vale, de FPS va bastante regular, ¿eh? Yo
espero que esto lo solucionen con un parche. Olvido de Sotorrojo. Vale, una nueva zona. Y aquí podemos descansar. Vestigio. Vale, mejorar el personaje. Supongo que podré subir un nivel. Vamos a subir la vitalidad, que la tengo un poco baja, ¿no? Vale, puedo subir un nivel. Descansamos. Vale. Bloqueo. Vale, así es una patada. Vale, ah, un boss. Vale, y para rodar, ¿le tengo que dar dos veces o cómo? Hay que darle dos veces. A ver, rompo esta mierda. Vale, tiene de rango 1. A ver, ¿y si hago un ataque de fuerza? Ah, que me quiere robar. Dios. Pero ¿por qué no lo puedo... no lo puedo fijar? Buah, pero... Insta-kill. Pero bueno, esto tiene que ser así. Sí, ¿no? Porque si sale una cinemática, me tiene que matar. ¡Ah, que me la roba! Me roba la lámpara. ¿Qué ha pasado aquí? Recuperación de vigor. Vale. Vale, entonces el vigor es las almas. Las almas se llaman vigor. Vale, ¿esto tenía que pasar o...? Sí, porque ya no aparece. Vale, tenía que pasar. Vale, parásitos del umbral. Los parásitos pueden integrarse en otras criaturas. Vale, tenemos que con el L2 y R1. Uf, todo esto se me va a olvidar hasta que no lo haga unas cuantas veces. Piel. Qué raro piel, ¿no? ¿Para qué será eso? Ah, que tiene un bicho. Tiene un bicho, vale. ¿Y cómo se lo quito? Así.
así, ¿no? Desparasitado. Vale, hay camino. Al andar hay camino. Ah, por aquí hay un camino. ¿Cómo voy a quedar aquí? ¿Otro camino? No. Vale, por aquí quedaba otro, ¿no? Yo he visto... Vale, yo he venido por ahí. Me he ido por ahí, donde cojo el objeto. Vale, ya no hay más caminos. Sería por aquí. Uy, no me cayó de milagro, ¿no? A ver, ¿por qué no funciona esto? Cuadrado. ¿Y ahora sí? Vale, ahora sí. O sea que tengo que estar en el mundo espectral para mover esto. Vale, cúrame. ¿Tú quién eres? Ah. El errante de hierro. Siempre he querido estará pensando que la lámpara es una herramienta que se usa a conveniencia. Subestímala y descubrirás que es al revés, créeme. Vale. Descansar, a ver. ¿Tendré que cambiar de mundo o qué? Supongo que sí, porque si me la han puesto, ¿no? Estigmas. Vale, aquí tenemos un estigma. Tengo curiosidad por saber si estos objetos están en el otro mundo o solo están aquí. Vale, vamos a hacer esto. Es un recuerdo. Es un recuerdo de lo que ha pasado, ¿no? Guardia de fuego. Vale, imagino. ¿Ha sido eso un crítico o qué coño? ¿Tiene mucho rango esto? No. Medio de distancia. Uf, qué lento, ¿eh? Vale. Se supone que he chocado con el árbol. Vale, pues ya lo he visto, ¿no? Esto ya está. Vale, me diré algo más. Vale, ¿el viejecito me dirá algo más o no? A ver, vamos a descansar. Descansar. A ver, creo que puedo subir un nivel, ¿no? Sí. A ver, vitalidad. Supongo que en la vida, ¿no? Ah, no puedo. Vale, bueno, pero tengo... A ver, ¿cuánto necesito? Tengo esto, ¿no? Que esto es... A ver, equipar. ¿Cómo se usa? A ver si me sube.
Vale, me ha subido 100. Vale. ¿Cuánto necesito para subir? Necesito 1900, ¿no? 1900. Vale, ¿me dices algo más? No. I don't know who you are, but since it seems Adir has you making you a bigger threat to the Rogars, I've defied the wills of gods and king. If you know any kind of freedom, I've defied the. If you know any kind. Vale. Bueno, para eso estoy aquí, para vencer a los dioses. Vale, a ver si esto ha cambiado. Tenemos lo mismo. Lo mismo. Vale, ahora habrá otros enemigos, ¿no? Uf, qué lento ese ataque, tío. Vibra el mando, lo mismo hay algo aquí. Por aquí tiene que haber algo en el otro mundo. Esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, para plantar una semilla, ¿no? O cambiar de mundo. Bueno, el combate le falta que pulir un poquito. Un poquito bastante, pero bueno. Esta en línea general está bien. A ver, este me va a tirar, ¿verdad? Vale, ah, mira, ahí tenemos. Un coño me ha atacado. Pero ¿quién me está atacando? Ah, este. Pues me ha jodido toda la vida. Vale, ah, por aquí se podía antepasar. Pues este sigue aquí. Vale, no me puedo curar. Vale, vamos a darle aquí al vestigio. Este estaba aquí, ¿eh? Vale, pero sigo sin poder curarme, ¿no? No tengo nada para curarme, ¿no? Vale, veneno, fuego.
Defensa. Vale. Vale, bueno, hay que descansar y venir por aquí más tranquilito. Más tranquilito porque hay bastantes enemigos, ¿eh? Descansar. Vale, mejorar. Aprovechamos y lo subimos. La vitalidad, que es bastante baja. 350. Vale. Vale, no hay ataque por detrás, ¿no? Y este main. No puedo dar una punta, loco. A ver, ¿quién me ha golpeado? ¿Aquel de allí? ¡Buah! ¡Qué locura, ¿no? Condena sagrada. Va a decidir un bicho, ¿no? Vale, hay un objeto. Vale, a ver. ¿Por dónde más? Ese ya no está aquí, ¿no? Vale, ahí tenemos un men. Vale, a ver si aquellos de allí me dejan tranquilo. No me deja tranquilo ese, tío. Ahora vienen todos. Uy. Vale, aquí tenemos un guardado, ¿no? Y esta puerta, a ver, está como congelada, ¿no? No se abre. ¿Cómo se abrirá esta puerta? Desde el otro mundo. Vale, vamos a terminar que a ver qué hay por aquí. Aturdimiento y apuñalada.
¿Y esto qué es, tío? ¿Cómo lo cojo? Es como un guía, ¿no? Como una guía. Una ayuda. Ah, esto será el camino para avanzar, ¿no? Digo yo, lo mismo es. Una ayuda para avanzar. Quiero mirar qué hay aquí. Vale, porque me he dejado... Vale, aquí hay un men. Me va a dejar en paz, ¿no, tío? Vale, a ver si matamos a este. Uy, 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 uy. No. Mierda, hay más enemigos. No, aquí no. Venga, vente para acá. Dios. ¿Qué cojones? No, tío. Vale. Vale, esto para volver, ¿no? No dejan de aparecer los enemigos, ¿no?
Ah, se me acaba. Hostia, se me acaban las dagas. Vale, piedras, calavera. Calavera. Un hacha. Vale. Ah, tengo que salir por ahí, ¿no? Vale, entiendo que no hay nada más. Vale, por ahí tampoco había nada más. Por aquí tampoco hay nada más. Qué bonito esto, ¿eh? Guau, me flipa. Lo malo es que vamos mal de FPS, tío. Lo mismo esto va a 40. 40, 50. A ver, a este lo hemos matado. Vale. Vamos a... Pues, habría que continuar por ahí, entiendo, ¿no? Ahora esto es un rollo. Me tengo que buscar un arco. Vale, mejorar. Vitalidad. Vale, lo que no sé, esta puerta, lo mismo se abre más adelante, ¿no? Porque con eso no se va a abrir. Vale, tiene una señal roja. Lo mismo hay un boss ahí. Y lo mismo se va más adelante, ¿no? A ver. Ahora, esto no me gusta mucho. Hay que cambiar entre la lámpara. Y debería haber puesto un acceso directo de otra manera. Vale, esto parece un atajo, ¿no? Parece un atajo. Vale, piedra por dos. A regular esto.
A ver. Uf. Vale, aquí parece que llegamos a una zona chunga, ¿no? Vale, vale, parece que por aquí no hay salida. Ah, mira, tengo una escalera. Qué mal va esto. Tira el tablón. Vale. Vale, aquí ni nada. Supongo que me puedo volver al otro mundo, ¿no? No se ve nada por aquí. Vale, yo creo que puedo volver al otro mundo. ¿Esto es otro sello? Los ojos. Vale, tenemos... por ahí subimos y por aquí bajamos. A ver, aquí donde estuve antes y por aquí vine antes. Vale, entonces nos queda esta escalera. Vale, tú, ah, un amigo. You carry the lamp long enough, and you'll see history repeat, over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself, should you fall, make use of this. Vale, semínculo de vestigio. Tu lámpara emite un color especial al acercarse. Pues esto es lo mismo de... Ah, lo de la semilla. Esto es lo de la semilla, ¿no? Te da más información de la que debería, debes seguir tu propio camino. Vale, pero si brilla, a ver, ah, con el triángulo. Vale, yo creo que está, supongo que ahora pasaremos a otra zona, ¿no? Vitalidad, resplandor, vitalidad. Vitalidad, vamos a subirla por lo menos a 16. Bueno, yo creo que ya mismo es que la estamina la tengo bien. La estamina la tengo bien y yo subiría un poco, un par de puntos más la vida y ya empieza a subirme el daño. Vale, pues esto parece una nueva zona, ¿no? Ah,
Ah, mira, la zona del boss. Vale, esto es el boss. Vale, vamos a mirar qué hay por aquí. Vamos a recoger todo esto. Esto queman. Sí. Vale, mira, ahí tenemos enemigos. Se están peleando entre ellos, ¿no? Vale, vamos a ver si hay objetos. Mira, ahí tenemos un objeto. Mira, aquí tenemos otro. Uy, que me quemo. Vamos a coger... A ver, ¿se abre o no? Cogemos este objeto. Y vamos a ir a por el boss, ¿no? Mira, aquí tenemos otro objeto. Vale, bueno, yo me voy a por el boss. Uy, uy, casi me matan, tío. Vale, recuperamos vida y matamos al boss. Aquí. To endure these dark days, to lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters, so we may walk it together and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the exactor. And yet you now appear before me, a stranger. Bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh. And one I cannot brook. Yeah.
Uf, vale, el combate está bien. El combate del jefe ha estado bien. Lo que pasa es que va muy mal de FPS. Va bastante mal. Me ha costado como 4 intentos. Hasta que le he pillado un poco los ataques. A ver, ¿esto qué otro enemigo? Vale, bueno, supongo que ya. Entonces será la siguiente zona, ¿no? ¿Cómo paso a la siguiente zona? ¿Tengo que descansar porque estoy muerto o qué? Supongo que sí, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo la siguiente zona.